No te digo ninguna novedad si te cuento que Juana Viale es la nieta de Mirtha Legrand. Ahora, eso es a lo mejor lo menos importante o lo más importante para su vida, porque tiene una abuela. Pero vas a escuchar esta noche a una Juana Viale, más allá de los pimentos, que no le preguntamos absolutamente nada, sino hablando de la naturaleza, de la política, de lo que ve en el teatro, de si la obligaron o no a laburar cuando era chica. Y de la biología marina. Un poco sobre la vida. Te hinchan las bolas los medios, ¿no? Un poco. Eh, me Soy bastante eh, tímida, entonces me. Para hacer entrevistas y todo, me cuesta un poco. Y en la vida natural, normal, calle, diaria. Eh, Mientras no se involucren en, en situaciones privadas. Está bien, claro. Y pero lo único que hacen es involucrarse en situaciones. Por eso. <risa> <risa> pero digo, si voy a un estreno, a una premiere, no, bueno, eso, bien. uno entiende el juego y acepta eso. Sí. Pero si estoy en, 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 en momentos que no, no. Como mm. que ese es mi límite. A algunos les gusta, a otros es no. Es difícil de manejar eso, porque lo que los periodistas te dicen es. Bueno, pero nos quieren usar solo para los estrenos y no para hablar de todo. ¿Es una no, yo no puerta? tengo problema para hablar de todo. De hecho, puedo no, hablar no, de todo. Está bien, está bien, está bien. Pero la chicañada o, o cuando vos estás en una situación eh, y te empiezan con ciertas preguntas, uno no está preparado. Uno mm. se tiene que preparar para las cosas. O a mí, hablo de mí. Sí, sí, sí. Entonces, no no me gusta. Entonces, por lo general, soy bastante reaccionaria a esas cosas. Mm. Este, y la verdad que tampoco me gusta que me anden preguntando en mi vida privada, como me imagino que no le gusta a nadie. ¿Y, pero, ¿y, cómo, es esa? ¿Y cómo es ese límite? Porque en algún momento uno lo abre también, ¿no? Eh... O sea, cuando vos decís, bueno, me casé, ponele, te estoy hablando. Yo no tengo ni idea con quién te casé, no me importa tampoco. No, todavía no me casé. No, pero no me, <laughs> digo, no, sinceramente, digo nada, quiero hablar de vos, no, no me importa nada con quién estás, con quién no estás. Eh, pero cuando uno abre eso, es complicado porque después cómo lo cerrás o hasta dónde lo abrís, ¿me entendés? Bueno, para mí es muy complicado porque mi familia está involucrada claro, en el medio. Claro. Pero yo no soy solamente esa parte de mi familia, tengo un abanico gigante. Y también tengo mi familia, la que yo creé, la que yo claro. armé. Y también tengo mis vínculos y un montón de cosas que no están conectadas con el con el claro. ambiente. Entonces, eh, yo vivo muy tranquila. Digo, soy un, un, un ciudadano común que sufre, padece y es muy feliz también. Y armar eso a mí me costó mucho. Okay. Entonces no, no, no yo no abro ese juego. Ese juego yo no lo abro. Uh -huh. no, no, no me gusta. ¿Vos salís en los medios desde chiquita? Creo que debo haber salido en la panza, ponele. <laughs> sí, desde muy chica. ¿Y te gustaba cuando eras chiquita? No, no, no. No, no. no porque yo no trabajaba en el medio. Entonces, claro. imagínate una... Hoy en día la, las redes sociales y, y, y los medios han bueno, hecho... Bueno, hoy sería mucho peor, sería terrible. Terrible, porque... pero yo con mis hijos los protejo mucho. Eh, ¿Tus chicos no salen en las redes? No, yo nada. no los publico nunca, no los nunca jamás los publico, nunca les mostré la cara, pero porque creo en la... En la ¿Porque el, ellos el, te pidieron el, o porque vos No, quisiste? no, no, ellos eh, no me lo piden, lo viven así, como natural, pero me parece que es muy importante el valor de la identidad. Uh -huh. Y cuando uno es chico se, tiene, se, se forma en personalidad, en sí, identidad... Claro. Eh, yo no critico a las personas que, que lo muestran todo el tiempo, pero me imagino que eso va a tener un, un precio a futuro. Obvio, obvio. Eh, y yo tengo hijos que son muy libres y la más grande es bastante independiente y se mueve sola. ¿Tenés una de 15, 16? 16. ¿Hiciste la fiesta de 15? No. ¿Zafaste de eso? Zafamos de eso. Yo estoy en ese quilombo, me no. quiero matar. No, no, ella no me lo pidió. Qué bueno. Sí, sí. Fuimos de viaje. Pero un grupo de siete amigas. Ah. Nos fuimos de viaje todas. Ah. Eh, me decía, sí, que ellos, está bien, van armando su identidad y es mejor claro, que la armen Y sin yo la lo viví de, demás, de chica, sin, vuelvo a repetir, sin redes sociales, que me parece que es bastante más. Eh, iba a utilizar la palabra salvaje, pero la, salvaje, la palabra salvaje me parece demasiado bella. Fádica, sí. me parece que bueno, es la Bueno, Twitter palabra. más que otros, ¿no? Porque es como que Facebook es optimista, Twitter es cínico. Yo ¿Viste? Facebook no tengo, no manejo, no conozco los códigos. Sí tengo Twitter. O Instagram. Este, sí, pero lo que pasa en general en la red social que también podés no tener una identidad y hablar como si la tuvieses. Claro, sos globito 25 claro. claro. Bueno, eso es, el, es un delirio. Entonces me la, parece... Es la piedra de la multitud. Claro. No te haces cargo de lo que decís, Entonces, obvio. Me parece bastante cobarde. Obvio, claro. Eh... Bueno, y el tema de los chicos a mí me parece que está bien preservarlo. O mañana cada uno se expone como quiera, pero cuando uno es chico es lindo tener esa magia, ese nido, esa cápsula, aunque dure lo que dure, ¿no? Está bien. Así que yo hago ese trabajo. Es difícil que te acuerdes, pero me interesa. ¿Vos cuándo te diste cuenta que eras la nieta de Mirta Grant? O sea, ¿pasó eso en algún momento? Sí. O sea, una nena que andaba por ahí y de golpe nieta de Mirta Legrand como eh, Mirta Legrand eh, que tuviste como idea de no hoy... siempre siempre porque mi abuela me iba a buscar al colegio y era un quilombo y y ya, te ya era, era mi abuela no buscaste al colegio yo, sí yo iba a un colegio a bastante colegio? chico sí muchas veces a almorzar mira yo iba a un colegio en Palermo que ahora ya no existe y estaba ¿Qué abuela iba? a algunos llamaba Bluebell que ya ah. dejó de existir hicieron un maravilloso emprendimiento inmobiliario, <coughs> tiraron abajo una casa casi que patrimonial, hermosa. ¿Y dónde estaba? Estaba, eh, tenía, era Lonja y era por Guatemala y por Paraguay. Ah, Palermo. Sí, entre Serrano y Burchaba. Bueno, y ella me iba a buscar eh, a, a su nieta, igual era una escuela chica, y nos, o sea, nos, no había ABC, era un aula por, por curso, uh -huh. pero igual era Mirta Legrand. Entonces, eh, a mí me da mucha vergüenza... Mucha, mucha timidez, esa, esa despampanante <coughs> mujer. Y yo le pedía, por favor, que se que, que quede en el auto, y yo iba como entrando. Claro. Pero bueno, después. Eh, el, el Pero igual mozo, divina que te fue a buscar. Sí, es que mi abuela siempre fue muy abuela. Eh, y, y hoy es una maravillosa bisabuela. Uh -huh. Y. El, el mozo del pingüino de Palermo, porque ahí íbamos a almorzar pizza. Eh, las primeras veces era la señora Mirta Legrán y después ya era la abuela con la nieta. Claro. Y, pero siempre me pasó eh, de, 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 de tener una abuela que, que, que carecía por ahí de, de, del estereotipo de abuela. Uh -huh. Pero tiene, o sea, maravillosas otras virtudes como abuela. Mm. Eh, y es obvio que ¿hasta qué punto eso te condicionó? ¿para qué? para, para la, la vida, vida. <laughs> de chica mucho, de, 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 de chica mucho. bueno no fuiste bióloga marina, no fui bióloga marina no. Pero estás a tiempo. Este... Mira, lo pienso muchísimo, muchísimo. Sería genial que te fueras a Madrid a estudiar. Pa... Sí, pero... Pero en serio te digo, ¿eh? No, yo lo, lo, pensé pienso ayer mucho, cuando... lo pienso cuando... mucho. Eh, no solamente en Madrid ni... Bueno, donde quieras, ¿Qué sé yo? Claro, digo, las, las, las situaciones a veces con tres hijos... Que, que se pero complican. más si estás haciendo cine, lo podés manejar más o menos. Si estuvieras haciendo sí. una tira, no, pero... No, el ir y venir, si tengo que ir a trabajar y volver, sí. Lo pienso muchísimo, eh. eh y averigüé no solamente en Argentina sino en Chile también, ah. este, que está la universidad ahí en Valparaíso. ¿eh? Ah, es re lindo Valparaíso. Hermoso. Sí, 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 sí. No, averigüé muchísimo. Todavía estoy, no sé si es como una crisis de casi los 40 o un despertar que a veces uno se replantea cuántas veces uno puede resurgir de sí mismo todos los que se te ocurran bueno y eso es como eh, como esa como el doble latido de corazón que estoy teniendo permanentemente esa pregunta de decir bueno me lanzo porque como tenemos una sola vida eh, y nos morimos rápido también es y un nos desastre rápido. ojalá uno viviera 200 años no, ¿no, sé. no sé vamos a vivir 200 años no no sé si quisiese vivir 200 años no lo sé años. pero la vida que hay es corta no sé si es corta, pero es una. <laughs> es corta, ¿no? te da, O sea, te da revancha, pero es corta. Es que sería mejor vivir mucho. Vos decís que hace dos mil años decían que era corta también, porque no, era sea, la mitad que era ahora. era mucho más corta, <laughs> se querían eso. matar. Pero hacían pero. muchas cosas. También. Bueno, qué sé yo. Yo eh, yo armé página a los 26, Y a los 30 tuve una crisis pensando estoy viejo. Ah. Mm. Un mirá. tarado, ¿me entendés? Pero. Sí, a veces suena corta. A mí me dejaste irrespetuoso un poco. ¿Sí? La sensación que me da es que hiciste los deberes y que te cansaste de hacer los deberes. ¿Yo? Sí. ¿Cuáles son los deberes? Los que tenías que hacer. No hice ningún deber, hice lo que quise, siempre. Mm. Te juro, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. buenísimo, buena hora. Sí, siempre lo que quise. Eh... ¿No sentiste esa presión de vos tenés que estar? No, no, no. Tuve una familia que siempre me me apoyó y me dijo tranquila no tenés que hacerlo si no querés. Uh -huh. en todas las decisiones de mi vida uh -huh. está la familia que uno más conoce más el, 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 la gente más cono, que, que, que conoce más y después está tu está mi familia que la gente por ahí la tiene más en el ojo eh, sí y después, claro son muchos más claro. y son muchos más claros. Eh, y yo tengo un padre que, que, que es un gran Amigo y consejero mío. ¿Qué eh, es lo que hace tu hijo? Mi papá trabaja en comunicación. Ah, cierto, sí, sí, sí. me habían dicho. Y es un gran aunador. A él le gusta mm. pacificar, armar, dialogar, eh, pensar, analizar. Y es un buen es un buen compañero que tengo en la vida. Uh -huh. Y vos decís que no te sentiste obligada a ninguna cosa. No. Me gusta experimentar, me gusta lanzar... Ahora, vacío. hiciste cosas súper diversas. Em, oh. Empezaste con una novela, después te vi bailando en <laughs> Showmatch. A mí hiciste siempre me gustó otra, bailar ¿no? y, siempre, y bueno, el tema del bailando fue un tema en mi vida, una decisión. Eh, no porque diga, bueno, voy a bailando, sino es porque dije, bueno, me voy a exponer a una... A es uno. heavy eso. Yo, uno viéndolo dice, wow. Bailás bien igual, pero... Muchas gracias. Hay que, no, no, pero hay que sentar, hay que hacerlo, digamos. Yo ensayaba mucho. Yo en ese momento tenía eh, tres trabajos. Y era... Uy, justo en ese me caigo, chicos. No, pero no, vamos a, no pongamos la parte de si cae. Listo, todavía, no importa. Ah, no tenía idea. no lo Facu me lleva por delante. Ah. Eh, yo tenía... Estaba grabando Estocolmo. Mm. Estaba haciendo teatro. Y ensayaba para el, el bailando. Que ensayar para el bailando yo nunca había bailado en la vida. Eh, como... Claro, tomártelo en serio es, compli claro, es complicado. Claro, entonces con Facu y con Barbie, mi, mi coach, eh, ensayamos como tres horas. Entonces yo terminaba mi día a las tres de la madrugada y yo a las seis de la mañana ya tenía que estar arriba. Mm. Eh, fue una época de, 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 de mucho sentir y mucha emoción. Y también este programa, para el que no lo vio tiene una previa, que es una exposición de tu persona, sí, sí, sí. y a mí me, me se me, me bloqueaba, no podía eh, empatizar con eso. Me costó mucho. ¿Y qué hacías? Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, porque pero no, esto no no no, Marcelo no Te odiaba porque creo que lo que, no. que garpa es la previa. No, bueno, no, ya estoy, pero Creo que me fui bastante temprano. Ah, el... bueno, claro. Si y hubieras sí. hecho una buena previa... Sí, sí. Ellos sí. querían pelear en el barro, escúchame, lo hubieras Siempre entender? quieren pelear en el barro Obvio. porque es una manera de entretención. Sí. Y hay que saber jugar ese juego. Yo no lo sé jugar. Yo no lo sé jugar. No sé exponer para, para ganar puntos, no sé divertirme para chicaneando, no me gusta hacer sentir mal a la otra persona gratuitamente. Sí, 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 sí. Eh, hay personas que se lo merecen, pero no es gratuito. Claro, pero en este caso sería cierto, no una previa. Claro. O si a vos te pelearías en serio. De verdad. ¿no? Obvio. Y, y, y a, a veces en el programa que se, yo no lo veo, eh, pero en el momento que yo tenía que participar, que se dicen cosas muy fuertes y después se corta la cámara y es como si y no están... hubiese pasado nada. Bueno, pero es un acting. Bueno, a mí me pasa mucha sangre en las venas. Hay cosas que no las puedo dejar pasar como si fue un sí, chiste. Claro. No, pues aparte, yo no lo veo tampoco, pero se dicen cosas y dientes, digamos. Claro. Sí, claro. Y, y, es jodido. Y hoy en día creo que hay un montón de cosas que, que se pusieron y sobre y se manifestaron, están sobre la mesa, eh, que por ahí el humor está bastante más acotado o en una línea bueno, bastante sí, claro, más Bueno, por todo el tema del machismo quedó viejo en algún momento. Claro. ¿sí? Entonces hay un humor que lo puedes manejar con un amigo, eh, o sea, con, mm. en un vínculo bastante cerrado. Tan grande tan es, complejo. es complejo. ¿Y que te arrepentiste de haber estado? No, 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 me encantó, fue una experiencia maravillosa. ¿Y Disfruta qué te dio? Mucho. Pero vos no necesitabas ser más popular, vos No, popular. a mí bailar, ¿qué me dio? Ah, bailar. Ah, te gustaba bailar. Sí, sí, me encantaba, me encantaba y... y... Y yo estaba filmando y estaba con actores como Marrale o mm. Esteban Lamote. Eh, y los ponía a todos ellos para que me evalúen a mí bailando. Era divertido, era salir del, 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 de la rutina del trabajo de uno. ¿Y tú leí por ahí que no te gusta verte? No, no me gusta nada. A, a mí nada. tampoco me gusta. Yo soy muy crítica. Y siempre siento que puedo hacerlo mejor y que... O sea, es que en, en la primera época de D&D, en América, hace sí. mil años, yo lo grababa con los monitores al revés. Ah, mira Bueno... Hasta que, en un momento, hice como un ensayo con la cámara, en la relación con la cámara, y hoy hago cualquier cosa en cámara. No me importa nada. Pero, pero si no miro, sin pero monitor. Pero no me miro, no. No, aprendí a mirarme al editarme. Lo que pasa es que vos no te editas no. Cuando estás editando y no te queda otra, tenés que verlo al boludo ahí. Bueno, yo, me pasa que filmamos, y por lo general se chequean las escenas para ver si. Ah, bueno, ahí las ves. Yo no las veo. ¿No las ves? No las veo. O si sea, hay que, un problema eh, técnico que a veces por el encuadre o entra un micrófono, ¿eh? o sea, bueno, perfecto. Y pregunto, ¿es por mí? ¿O sea, ¿pasó algo? ¿Se puede corregir? ¿Qué es lo que no te gusta de vos? Vos, vos fotografías de recontra puta madre, ¿lo sabés, aparte? No sé. Sí, claro. ¿Cómo no, no, no? Sé. No, ¿cómo no, no sé. No, no sé, no lo sé. No me lo creo. Eh, no, no, no. Pero vos no te das cuenta de eso. No, no, no. Yo escuché muchas críticas a vos como actriz, pero sí. no por cómo fotografías. Lo que todo el mundo dice es que, a ver, para buscar una comparación, Graciela Borges, que también fotografiaba de la recontraputa sí. madre, y la criticaban bastante como actriz. Ay, la amo tanto a esa mujer. Es divina, Graciela. Sí, sí, sí. Yo no sé, siento que eh, siempre lo puedo hacer mejor. Bueno, eso es cierto, siempre uno puede ser mejor. Entonces. Ta... Y, pero si no, nunca editarías. Si no, en algún momento tenés que parar y salir al aire. Bueno, pero cuando estás filmando, yo confío mucho en mi director. Yo me entrego, pero eh, 100%. Estoy hablando de cine y series sí. que por ahí tiene como otro tratamiento. La tira a veces no permite el análisis, sale. claro. Entonces, yo confío mucho en, en, en mi director. Y. Él es mi monitor. Está bien. Eh, si está bien, está bien para él. Porque soy tan crítica que, es, que para mí no, es un sinfín. Yo, dirigiendo, o sea, llevaría a la ruina económica. Porque estaría retoma, retoma, retoma. Claro, bueno. Eh, ¿Y qué, qué me preguntaste? ¿Qué, qué, no, no, no. ¿Qué, no. ¿Qué no te gustaba de vos? ¿Trabajando? Eh, eso, soy muy crítica, entonces el personaje tiene un mundo tan interno que digo, uff, no, en verdad, la mirada esa no era. Pero son cosas mías del personaje. Nadie que, se da cuenta, vos decís que te das cuenta da a vos, cuenta. claro, bien. Sí, sí. sí, entonces es muy difícil verme. ¿Estudiaste teatro? Estudié teatro poco con Nora Mosenko y con Roxana Randón. Uh -huh. Y después tomé cursos cuando vivía en Chile con Alfredo Castro, que es un actor maravilloso. Eh, después con... ¿Pensás que hace falta estudiar teatro? No sé. No sé si hace falta. Eh, creo que es una buena guía, que es un buen instructor, que te da un montón de herramientas. Eh, creo que es muy importante trabajar sobre la verdad para actuar. Eh, y creo que hay personas que sí, hay personas que no. Mm. No creo que sea dos más dos, cuatro. Mm. Pero es muy importante estudiar. No, 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 está bien. Es muy importante ser sensible frente a las cosas. Claro. Cuanto vos más lees, más sensible sos. Cuanto más música escuchás, más sensible sos y mejor vas a actuar. Esto Eso está claro. Es así. Sí. No, yo te pregunto, porque yo tengo una teoría media rara con el tema de los actores, que es que en realidad los actores, cuanto más son ellos, mejores son. O sea, pero también no, hay una gran. A menos que hagas un característico o una cosa que es un personaje. Sí, pero, pero después si no... hay un montón de muletillas que viste que, o, o, o yo escucho que dicen, pero está haciendo de él, pero está haciendo de él. ¿Y ¿Quién no hace de él? ¿Brando no hacía de él? ¿Bogart no hacía de él? No sé. Eh, bueno. No sé, pero digo, cuando a mí me pasa. Ahora empecé a filmar una Brandon película. Brando ni siquiera sabía la letra, le ponían carteles, sí. la <laughs> escena esa de Apocalypse Now. Al tipo le ponían carteles porque no se acordaba. Yo, yo también soy incapaz de acordarme nada, nada. Yo necesito un cartel porque si no no sé qué carajo decir. Ahora, era él, ¿me entendés? En tanto más era él, más. más verosil... veracidad tenía. Claro. Sí, sí. Bueno, depende de lo que se quiera hacer y lograr. Después cuando haces películas más de género, que son como unas cosas como medias, como exageradas por ahí, o no sé, hay eh, la comedia, la comedia es como un compás a veces claro, que, no, ahí, que sí. que. Sí. Eh, una coreografía. Claro. claro, tenés que seguir una sí. musicalidad sí. y tenés que saber seguir esa musicalidad. Y puedes aprender la letra así y toda. Sí, yo tengo mucha memoria. <laughs> sí, me te mucha memoria. Envidio. En la vida, tengo mucha memoria. Mm. Eh, y hay unas cosas que me encanta olvidar. <risa> <risa> Está bien. Pero sí, no tengo problemas de memoria. Mm. Yo, yo lo que pensaba es como que te probaron en todas las categorías, porque en un momento reemplazaste a tu abuela con dos sí. almuerzos. Sí. Después tenías que ser... Pero después, eso lo hice como nieta. Pero está, pero vos entendés lo que se ve del otro lado. Sí. Es lo a esta comprendo. chica la probaron en todos los campeonatos. Sí. Primero la pusieron, mira, ahí estás. Sí. Todo bien, me encanta, pero ¿para qué tenías que hacer eso? Después, te ponen a competir como actriz. Tu abuela fue la actriz. Es que Durante yo no siento época. competencia. No, está bien, pero entendés cómo se ve del otro lugar. Yo sé, es que yo no me puedo poner en observador constantemente no, sobre mi bien. vida. No, está es cierto. Yo la transito, la vivo y, y en la parte profesional que es como un, un, un puñado de lo que es mi playa. Yo tengo una vida que, que, que tengo tres hijos y tengo una vida muy grande. A mí lo de mi abuela fue porque yo sabía que eh, ella necesitaba una especie de contención. Y estar ahí fue una contención para mi abuela. Mm. Como nieta lo, lo hablo, no como, uh -huh. como una profesional. Eh, yo vivía en Chile en ese momento. Ah, no tenía que ninguna. Sí, no. yo no tenía ninguna necesidad de sí, hacerlo. Sí, 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 te aclaro, está eh, Tampoco tengo una necesidad de estar expuesta para la vigencia. No me interesan tampoco esas cosas a mí. Um, y después a mí me gusta probar. Digo, soy actriz, sí. Y puedo probar a hacer otra cosa. ¿Te puede ir bien? ¿Te puede ir mal? Por supuesto. ¿Lo puedes hacer bien? ¿Lo puedes hacer mejor? También. ¿Qué te gustó de lo que hiciste? ¿Qué me gustó de lo que hice? Me gustó. Bueno, me gustó. Voy a lo último. Viudas de los Jueves, que lo hice hace muchos años, una película me encantó, este, con Marcelo Piñeiro, que mm. eh, me gusta tra y trabajé con un director de fotografía maravilloso, Mayo, excelente. Me gustó hacer mujeres asesinas en su época. Uh -huh. eh, me gustó hace poco hacer EDA con, con Burman, con Daniel. Yo me enamoro mucho del director y me entrego a todo uh -huh. eso. Eh, creo en su palabra, en su verdad, en su método de trabajo. Me gusta mucho compartir con todo lo que no se ve, que son 50, 60 personas, sí, claro. eh, en esas convivencias, esos eh, almuerzos de, uh -huh. de, de jornada que, que, que ya estás... Ahora estás grabando, ¿no? Estás Ahora grabando. empecé a filmar una película con eh, Sabrina Fargi, que se llama Trópico. Estoy encantada porque tuve una experiencia que nunca me había pasado, que es trabajar con una directora mujer, con una directora de foto mujer, con una fotista Ey, mujer. Que se le den con ni una menos. Eh. No. <laughs> Más o menos, <laughs> este, pero es lindo, lo, lo, lo energético que se produce mm. trabajar con tantas mujeres que no me había pasado nunca. No, claro, bueno, hay tantas. No, no hay tantas y si Sabrina logró juntar. Un gran equipo femenino. Tenemos hombres también que, que, <laughs> que, que me encantan, pero digo, me pasó una escena que estábamos, se dijo, bueno, vamos chicas, y fue como, vamos chicas a filmar. Somos un montón, qué bueno. <laughs> eh, ¿Y qué, ¿De qué va la película? Sin spoilearla digamos. Es una, es un drama, es una médica, el cual eh, tiene un, no es un romance, sino que es como un despertar. De, del amor, de, como que el despertar del amor, de una mujer grande ya. Uh -huh. eh, y bueno, y tiene que ir resolviendo ciertas cosas a partir de un accidente que sucede en la película. Y tenés ahí tres o cuatro películas para firmar, ¿no? Y tengo tres, cuatro, sí, cuatro películas. Este... O sea que te dedicada al cine básicamente. Sí, estoy dedicada al cine, estoy dedicada al cine y al teatro también. Tengo estás un en el. el Empiezo el desastro... ahora en, en noviembre microteatro. En microteatro. Sí. Okay. Que también digo nunca hice y lo hago porque me gusta experimentar. Está bien. ¿Entendés? Porque el microteatro es medio una locura, es una obra de 15 minutos y sí, ensayas. está bueno. Ten... A mí me encanta eso, eh, me encanta. Pero eso no hiciste, vas a hacer ahora. Voy a hacer ahora Ajá. por primera vez. Sí. Sí, sí. ¿Vos sos vegana? Vegetariana. Ah. Mi hija es vegana. O sea, sos medio marciano. <laughs> ¿Mi hija es marciano bueno, del todo? <laughs> sí, sí. Eh, ya sé ¿Tu hija cuál? La más grande. Ah, la, la de ámbar. 16. Ámbar. Sí, sí. Acá vos tenés una nena y... Y dos varones. Ah, y dos varones, perdón. No, está sí, bien. Sí. Eh, sí, me hice vegetariana ya hace seis años. Hace seis años. ¿Por? Porque... Me despertó una cierta, cierta conciencia de, del sufrimiento, del dolor, mm. del, del, de, de las mutilaciones, de mm. cosas que, que me hacen daño y elijo no consumirlas. Yo, el otro día, no me acuerdo a quién escuché diciendo, en el futuro todo el mundo, en el, dentro de 40 años o 50, todo el mundo va a ser vegetariano. Vegano, vegetariano. No sé si veganos, los veganos son muy ultras en algunas cosas. O sea, me molesta que no me dejen comer carne en paz, digamos. No, a mí, claro, yo, no, no, yo no soy partidaria, yo tengo extra. mi elección y no sí, por sí, eso sí. tengo que eh, obligar decir, a los que a claro, así, claro, claro. No. Eh, lo que pasa, no, pero entiendo el punto de vista, ¿eh? es recomprensible. Es re yo digamos, lo que me, ¿no? me pasa con los veganos, mi hija es vegana. Y sí, creo. Pero se hizo vegana porque quiso ella. Sí, porque quiso ella. Sí, por supuesto. Eh, lo que pasa es que la industrialización del alimento y, y cómo, eh, no, cómo nos alimentamos en general nosotros, muchos alimentos que no sabemos también tienen eh, sí, claro. eh, derivados sí, de animal. Sí. Entonces, el vegano tiene su, su, su menú muy acotado, porque las galletas tienen sangre bovina, sí, 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 porque sí. la gelatina tiene no sé qué. Mm. Entonces. Bueno, la ropa y... Bueno, bueno ni, ni los cueros, claro, el, claro. los derivados. Ah. Sí, es bastante complejo. No sé cómo será el mundo en un futuro. Espero por lo menos que sin incendios en el Amazonas. Viste lo que es, es terrible, ¿no? Es terrible, es terrible, mm. es terrible, es terrible. En, en África también. Eh, bueno, pero todos lo sabemos. Hoy pensaba eso, ¿no? Nosotros tenemos nuestra tierra que está inundándose, prendiéndose fuego, mm. con huracanes, con lluvias más de lo normal, con sequías más de lo normal. No hay una, otro planeta, no tenemos otro. Mm. Y me preocupa como la no conciencia de no hacer algo. Sí, sí. Vemos que está pasando y, y no, no a nivel político, y no me interesa el no, enlace es que es político. Po no, pero es político. Lo que pasa es que no es partidario, pero es político. Bueno, está bien, pero es que, digo, claro. en casa, yo no soy política, yo en casa decido separar la ah, basura. Ya. Es muy fácil hablar y decir Bolsonaro y sí, no, sí, no. Sí, sí. pero en casa ¿qué hacemos? Y todo empieza por uno. Eso tiene que ver con bajar la moral abstracta a la moral concreta. Bueno. Todo el mundo hace la revolución en los bares, pero nadie es buen tipo en el laburo. Claro, o bueno. O sea, empezamos siendo buen tipo en el laburo y después vemos. Piensa. Sí, pero es, en, como... es lo que a mí me pasa. Yo no soy de, de manifestarme públicamente las cosas que yo pienso porque estoy cansada de la agresión. Pero todas esas personas que agreden, yo me cuestiono y me pregunto qué tanto hacen. Yo hago mi granito de arena. Es que vos estás en una situación de pareja, que es lo que nos pasa a los tipos conocidos. Vos no sabés qué, qué hizo en su vida Globito 25. Claro, pero. Todo... Y capaz Globito 25 fue terrible, hijo de puta. Mm. Y levanta la mano desde acá, arriba el rompero diciendo, vos tal cosa. Hey chico, contame vos qué hiciste. A ver si tenés... Sí, Derecho sí. moral a criticarme. Eso me, me pasó, que yo el otro día subí una, un video en, en Instagram sobre. En, que es muy loco porque engloba mucho. En un en, bueno, en un Lolapaluza, sí, sí, sí. que es un recital masivo sí, sí, con claro. capitales privados sí, y sí. todo lo que engloba eso, eh, una, un, un señor de pueblos originarios brasileños manifestándose contra todo lo que está sucediendo. Y me criticaban de que yo estaba a favor de Macri por ende estaba relacionada <laughs> con Bolsonaro. Entonces, como... Yo decía, pero ¿con qué criterio? Claro. ¿Con qué fundamentos me dicen esto? Porque yo amo la naturaleza y la cuido desde mi lugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, y me molestó. Entonces le empecé a con... Y le dije, ¿y vos qué no, haces? No conté. Es que no pude. Es, lo que, hace Buñasque, no conté. es que no pude. Eh, pero... No pude, porque. Porque me, me genera mucha impotencia de. ¿Yo ¿No sabes qué hago cuando pasa eso? Miro cuántos seguidores tienen. Sí, debería ser. Son eso. cuatro en un ascensor. Está bien, Entonces, pero. ¿Sabes qué? Fuck, hermano. Ya sé, pero tampoco quiero ser indiferentes a ellos. Porque ellos son indiferentes a la vida, pero yo no mm. soy indiferente. Ni a él, ni al que sí, me dice sí, está bien. te apoyo, ¿entendés? Mm. Es mi manera.